Último tramo de nuestras agronoticias de hoy. Uruguay cuenta con un déficit acumulado de inversión en mantenimiento vial del orden de $1.152.000, según reveló un estudio de las cooperativas agrarias federadas. Con el fin de aportar a la mejora de la caminería rural y del sistema logístico y de distribución del país, la gremial pretende establecer un fideicomiso con alcance nacional, el cual sea cogestionado y cofinanciado con la participación del Gobierno Nacional, el Congreso de Intendentes y los propios productores agropecuarios. Según declaró en las últimas horas el presidente de Cooperativas Agrarias Federadas, el ingeniero agrónomo Juan Daniel Vago, el proyecto que por estas horas está siendo discutido por el Congreso de Intendentes propone un novedoso modelo de gestión en el que quienes pagan cuentan con el derecho de poder decidir en parte el destino de los capitales. Nosotros estamos, ya habíamos hablado con el presidente, le había dado el ok, ahora está un poco trancado en el Congreso de Intendentes. Yo hablé con el presidente del Congreso de Intendentes, el nuevo presidente, Armando Casendebat, y me dijo que bueno, que se estaba discutiendo, que lo estaban viendo, que son 19 intendentes, ¿no? Y que había un poco el ruido mayor, era la parte de cogestión. Nosotros fuimos muy claros en esto, en nuestra propuesta, muy claro. O sea, la idea es poner recursos, pero poder participar en la gestión de los mismos. Armar un fideicomiso, hemos hablado de tres patas, ¿verdad? El Poder Ejecutivo, el Congreso de Intendentes y los productores, o las gremiales productores, para poder poner recursos, y pero poner también trabajo y poner ideas. Y bueno, creo que la parte más trancada, la parte más difícil de mantener, es la parte de cogestión, ¿no? Y de alguna forma para nosotros es clave, digo, ¿no? Es clave porque aparte de poner los recursos, somos los que vivimos y sufrimos el tema. O sea, lo sufrimos con accidentes que pasan en las rutas, lo sufrimos con costos más altos de los fletes, lo sufrimos por una cantidad de cosas, y yo creo que el poner recursos y sufrirla, ¿no? Hace que uno le entre en los temas antes, ¿verdad? Ahora escuchamos algo que el ministro de Pintado de alguna manera estaba tratando de manejar esa idea, no de la cogestión, pero sí de el que rompe paga, pero para el año que viene. O sea, en nuestro proyecto era un tema urgente que había que haberse resuelto y no se resolvió, que es un bien público. Hicimos un aporte para resolverlo, intentar colaborar en resolverlo rápidamente con aporte y cogestión. Sin cogestión no queremos poner recursos, nos quedaremos sin ruta. O sea, pensamos que es importante ese tema, y bueno, estamos a la espera, y ha sido tomado, digo, no ha sido tomado completamente o ha sido tomado parcialmente, pero digamos, lo seguimos trabajando de cerca con la gran preocupación, ¿verdad? El tema del costo de los fletes y la seguridad vial es grave, ¿no? Hemos tenido amigos, hijos de amigos, conocidos, familiares, con accidentes todos los días, y eso es parte también del problema. No es solo el tema de costo, queremos solucionar un tema de seguridad vial en Uruguay.